Filipenses 4:19, la palabra de Dios dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo he dividido este versículo en varias partes. Primero dice, mi Dios. Yo quisiera preguntarte, el Dios verdadero, el único Dios, el que hizo los cielos y la tierra, ¿ese es tu Dios? ¿Ya has creído tú en Jesucristo como tu Señor y Salvador? ¿Ya le has recibido en tu corazón? ¿Lo has hecho el Señor, es decir, el que dirige tu vida, el que te dirige tus pasos, el que eh, dirige tu hogar, tu familia, todo lo que haces? Si no lo has hecho, yo te animo para que aproveches la oportunidad y lo más pronto posible recibas a Jesucristo como Señor y Salvador. Y si tú ya lo hiciste, bueno, gloria a Dios. Nosotros podemos apropiarnos de esta promesa porque es nuestro Dios. Y como dije hace un momentito, Dios, el único Dios, porque aparte de Dios no hay ni otro, ningún otro Dios. Ese Dios es nuestro Dios. Y dice que ese Dios suplirá, quiere decir que nos dará, nos proveerá de todo lo que necesitamos. Porque luego dice, todo, suplirá todo. ¿Y qué significa todo? Suplirá para nuestra vida física. Eh, vida, salud, alimento, trabajo, energías, aire, todo lo que nuestro cuerpo necesita, nuestra familia necesita, Dios lo suplirá. Confía en el Señor. Estamos pasando tiempos difíciles, pero confía en el Señor. Para Él... Esto no es nada eh, que Él no pueda resolver. Él tiene absoluta potestad sobre todas las cosas. Él está en control de todas las cosas. Y tú, yo te animo para que lo creas con todo tu corazón. Así es que Él dice, suplirá todo para nuestra vida física, para nuestra alma. ¿Y qué necesita nuestra alma? Nuestra alma necesita paz, necesita eh, alegría, necesita tranquilidad. Necesita gozo, necesita recibir todas esas cosas que nos levantan, que nos animan, conocimiento de Dios, etcétera, eh, es decir, buenos sentimientos, buenos pensamientos. Y Él también suplirá para nuestro espíritu. Jesús dijo: Yo soy el pan de vida. Jesús dijo, Yo soy el agua. Cualquiera que bebe de Él, que come de Él, no tendrá sed jamás él es el alimento espiritual también así es que mi dios pues suplirá todo y luego dice eh, lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria eh, repito él es el creador de todo él tiene la capacidad de darnos todo lo que necesitamos eh, ten confianza en el señor y si si algo no existiera aunque esto realmente no tiene sentido lo que voy a decirte pero si algo no existiera, Él lo puede hacer, Él lo puede crear. Pero el punto es este, Dios puede suplir para todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Él es el dueño de todo, Él es el rey de reyes y señor de señores. Y termina diciendo, en Cristo Jesús, porque nosotros hemos puesto nuestra confianza en el Señor, en el Hijo de Dios, en el Cordero que quita el pecado del mundo, el Alfa y el Omega. Así es que confiemos, confiemos. Nuestro Dios, pues, suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Que Dios llene tu corazón de fe. Que Dios llene tu corazón de confianza, de tranquilidad, de gozo, de paz, de alegría, aún en medio de esta situación que estamos pasando. Y que tú irradíes eso que el Señor te dé en tu hogar, con tu familia, con tus compañeros de trabajo, a donde quiera que vayas. En el nombre de Jesús, que Dios te bendiga.